Muy buenos días a todos y a todas. Daremos a continuación lectura al parte informativo número 374 del día de hoy, 17 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Punto 1. En las últimas 24 horas se han realizado 3.601 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 45 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a las siguientes localidades: Ciudad de Clorinda, 19, 7 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas, 3 consultas por egreso de la ciudad, 3 por búsqueda activa en terreno y 2 controles por internación. Ciudad de Formosa, 11, 4 consultas por síntomas leves, 3 contactos estrechos, 2 consultas por egreso de la ciudad y 2 búsquedas activas en terreno. Bartolomé de las Casas, 7, búsqueda activa en terreno. Gran Guardia, 3, contactos estrechos. Pirané, 2, un contacto estrecho y una búsqueda activa en terreno. Ibarreta, 2, contactos estrechos. Ingreso ordenado y administrado, 1, proveniente de la provincia de Salta. Punto 2. En el día de la fecha, debemos informar la triste noticia del fallecimiento del doctor Enrique Cervián, un vecino de Clorinda de 62 años y querido médico del Centro de Salud del barrio Toba de esa ciudad, donde trabajaba activamente en la lucha contra la pandemia para el cuidado de la comunidad. Por presentar síntomas, fue hisopado en el Hospital Cruz Felipe Arnedo y ante el resultado positivo a coronavirus, fue derivado al Hospital Intercitar Evita el día 19 de febrero con un cuadro respiratorio. El paciente evolucionó desfavorablemente, requiriendo asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva. A pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico, falleciendo ayer por la tarde como consecuencia de la evolución de esta enfermedad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Enrique. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 32 pacientes, siendo ellos 7 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 16 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 19 de Formosa, 3 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 18 de Formosa, 2 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 13 de Formosa y 4 pacientes en aislamiento domiciliario. Punto 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticados, 1.813. Total recuperados, 1.337. Casos activos, 422. Fallecimientos por coronavirus, 23. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 190.419, lo que significa un 0,95%
de positividad. Punto 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 399, casos activos 174, fallecimientos por coronavirus 2. Clorinda, casos diagnosticados 515, casos activos 126, fallecimientos por coronavirus 17. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 4, fallecimientos por coronavirus 2. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativas a la tarea preventiva que lleva adelante la provincia en todo el territorio son los siguientes. Ingreso de camiones de carga 709. Control en la vía pública 12.466 personas y 7.511 vehículos. Infracciones. 28 vehículos por restricción de circulación y patente y 269 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Punto 7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 18.194 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 27.495 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.647 personas, de las cuales 1.833 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. En el día de ayer se verificó una violación a la cuarentena domiciliaria en la localidad de Los Chiriguanos. Se trata de un padre y su hija del barrio Plaza de dicha localidad que debían cumplir esta medida sanitaria desde el 12 de marzo por haber ingresado desde la provincia de Salta en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. En el día de ayer por la tarde, ambas personas fueron detectadas en la casa de un familiar de 86 años compartiendo un encuentro. Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se iniciarán acciones legales contra los infractores de la cuarentena domiciliaria. 10. Con relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que el día sábado 20 de marzo recibirán la primera dosis de la vacuna los adultos mayores de 70 años, clases 46, 47, 48, 49 y 50, residentes en la ciudad de Formosa, en 13 escuelas ubicadas estratégicamente en distintos barrios de esta ciudad. 11. Con provincianos. El doctor Enrique Servián era un médico reconocido y querido en su comunidad, comprometido con el cuidado de la salud de la misma y que hizo verdaderamente de su profesión un acto de servicio y amor por su pueblo. Al iniciarse esta lucha contra la pandemia, el doctor Servián no dudó en ponerse al frente de su equipo trabajando en la primera línea de defensa frente al virus. Su fallecimiento
enluta no solamente a la ciudad de Clorinda, sino a todo el pueblo formoseño, que lo recordará como un héroe en esta batalla por la vida que estamos librando. Este triste hecho debe alentarnos, alertarnos sobre la dimensión del peligro que enfrentamos, y esperamos que también haga recapacitar a aquellas personas que caen en la indignidad de especular políticamente con la vida y la salud de la población. En homenaje a la memoria del doctor Servián y a su legado de valentía, compromiso y solidaridad, seguiremos luchando contra la pandemia en resguardo de todas y cada una de las familias formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Doctor Gómez, por favor. Muy bien, muy buenos días. Daremos a conocer las actividades desarrolladas por el gobierno de la provincia de Formosa en relación con esta enfermedad en todo el territorio provincial. Podemos observar antes que en la Argentina tenemos ya 54.036 personas que han fallecido por esta enfermedad, arrojando un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 119.1. Nuestra provincia tiene 23 fallecimientos por esta enfermedad, teniendo un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 3.6, que es el más bajo del país. Podemos observar acá cómo se estuvo trabajando en todo el territorio provincial en el día de ayer, donde se realizaron 3.601 hisopados en la provincia. El total de test realizados hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, es de 190.419, con un 0,95% de positividad. Vemos en los distintos en las distintas áreas, en los distintos distritos sanitarios, cómo se estuvo trabajando intensamente. Vemos en Ingeniero Juárez, distrito sanitario número 1, 111 personas. El distrito sanitario número 2, cabecera Las Lomitas, 92 personas fueron hisopadas. El distrito sanitario número 3, cuya cabecera es Ibarreta, 268 personas fueron hisopadas. El 4, cabecera Laguna Blanca, 318. El 5, cabecera del Colorado, 72 personas. Distrito sanitario número 6, cuya cabecera es Pirané, 307 personas fueron hisopadas. En distrito sanitario correspondiente a Clorinda, 584 personas fueron hisopadas en el día de ayer, y en Formosa Capital, 1.849 personas. Podemos observar acá, desde horas tempranas, comenzó la inmunización contra el COVID-19 a personas residentes de esta ciudad, de Formosa Capital, nacido entre los años 1941 y 1945. Están recibiendo en este momento la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Estas imágenes que se pueden observar en la placa son algunas de la vacunación de hoy. Pueden acercarse hasta las 13 horas con su DNI en los establecimientos que están habilitados para tal fin. Seguimos avanzando con la campaña de inmunización contra el COVID-19 aquí en la ciudad de Formosa. El sábado 20, las personas con residencia en Formosa y que hayan nacido en los años 1946, 1947, 1948, 1949 y 1950 recibirán la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. La jornada de vacunación se desarrollará desde las 7 hasta las 13 horas en los mismos 12 establecimientos educativos. Recordamos que las personas destinatarias de esta primera dosis deben concurrir con su DNI a la institución educativa habilitada. Ante cualquier consulta sobre las vacunas, se habilitó un correo electrónico al que pueden escribir para expresar su consulta.
El correo electrónico es consulta@vacunascovid.gov.ar. Es importante utilizar este correo porque, volvemos a repetir, hay personas que tienen dudas con respecto a si son poseedores de alguna enfermedad, si es que deben o no vacunarse. Bueno, en este correo están los profesionales médicos que responderán a su inquietud y le sacarán cualquier tipo de duda con respecto a las vacunas. Como todos sabemos, en Bartolomé de las Casas se han registrado varios casos de coronavirus. Debido a esta delicada situación epidemiológica, el gobierno provincial está asistiendo a la población con víveres. En este marco, hoy por la mañana, se realizó la entrega de mercaderías a 1,000 familias de esa localidad. Esta es una asistencia brindada exclusivamente por la situación epidemiológica que están atravesando. Seguimos, si bien estamos transitando una situación epidemiológica complicada con el coronavirus, no debemos olvidarnos del dengue y que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Recordemos que hasta el momento esta enfermedad no cuenta con vacunas para su prevención ni con medicación específica para su tratamiento. Por lo tanto, es fundamental continuar aplicando las medidas preventivas basadas especialmente en el control de criaderos de este insecto. Esta especie tiene hábitos domésticos, se alojan objetos que normalmente están en las casas, que tienen forma ahuecada y acumulan agua en su interior, sobre todo después de los días de lluvia. Es por ello muy importante eliminar estos elementos cuando no se utilizan o colocarlos boca abajo o bajo techo cuando son de utilidad. Por eso insistimos permanentemente a los vecinos a involucrarse en las tareas preventivas, llevando adelante los cuidados de las viviendas, los patios y alrededores, limpiando, ordenando y desechando para impedir la producción de este mosquito. Y en estas imágenes vemos a las brigadas sanitarias trabajando en los domicilios, en las distintas tareas que le competen, desde el fumigado hasta la eliminación de los elementos que pueden juntar agua, la entrega del BTI, que es justamente un larvicida biológico que permite echar en el agua de consumo humano, porque es inocuo para el ser humano, y eliminar de esta manera las larvas del mosquito. Recordemos que estas larvas del mosquito no se eliminan por ahí con cloro o con lavandina, como muchos por ahí piensan que echando cloro o lavandina está solucionado este tema. No, es con el BTI, es muy específico este producto, que es de fabricación formoseña, un desarrollo nuestro, de nuestra provincia, de nuestros profesionales, que lo hicieron en su momento. Fuimos la primera provincia que lo hemos desarrollado y lo tenemos disponible, así que hay que utilizarlo para eliminar de esta manera al mosquito de la Aedes aegypti. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Doctor Vivolini, por favor. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre hacemos referencia de las personas que están cursando activamente la infección, siempre decimos que están internados en distintos centros de asistencia sanitaria o alguna otra localidad, pero hay un grupo de ellos la cual siempre nos preocupa un poco más por sus características de enfermedad de base o su evolución clínica, porque puede ser graves o moderados. Por lo tanto, ese grupo de personas o pacientes necesitan el hospital interdistrital, aunque se están habilitando, por supuesto, todos los otros hospitales también están habilitados, no es que no estén habilitados para atender pacientes COVID, sino solamente por ahora la estrategia que se utiliza es usar exclusivamente ese hospital monovalente. Pero todos los otros hospitales también están habilitados y capacitados para la atención de pacientes COVID. En este caso en particular, de este hospital interdistrital de la contingencia, hay 68 pacientes internados en el hospital. De esos 68 hay 19 que sí están en la unidad de terapia intensiva por su cuadro grave. Y 18 de ellos, de estos 19 hay 18
que están con asistencia respiratoria mecánica, que son obviamente los pacientes que más complejos, con mayor posibilidad de mala evolución, que son los que necesitan la asistencia respiratoria mecánica, y a su vez dentro de estos 18 hay un grupo que tiene, son situaciones más críticas por fallo de otros órganos. El resto de las personas que están fuera de la terapia intensiva y en los otros centros obviamente están bastante estables, también aquellos que tengan algún síntoma pueda requerir alguna internación determinada, pero hasta ahora está controlada la situación. No hay sobresaturación de los sistemas de salud, tampoco estuvimos haciendo un monitoreo en la demanda, en las guardias de los distintos hospitales distritales de toda la provincia, incluido obviamente Clorinda, si había algún aumento en la demanda por cuestiones de enfermedad respiratoria, o sea, todas aquellas personas que haya consultado por síntomas relacionados por COVID, y no hay ninguna sobresaturación, así que estamos esperanzados que se mantenga de esta forma. Igualmente, los números de los nuevos diagnósticos obviamente siguen preocupando porque sigue un número alto. Si uno siempre compara esta relación por 100.000 habitantes, los nuevos diagnósticos, la ciudad de Clorinda todavía mantiene un número alto, al igual que Formosa Capital, superamos los 50 casos por 100.000 habitantes. Un número significativo, por lo tanto, todavía nos indica que hay una circulación moderada, pero con que no es baja, por decirlo así, que es lo cual nos intensifica hacer el trabajo de seguir haciendo la sugerencia que tenemos que tener el distanciamiento social, el uso del barbijo y tratar de acatar todo lo que se pueda, por supuesto, de todas las medidas que se piden, ¿sí? Justamente para disminuir esta cantidad de nuevos diagnósticos que nos permitiría tener una mejor vida para el resto de la población. Gracias. Gracias, Julián. Quedamos a disposición, señores periodistas, de las preguntas que ustedes formulen. Buenos días. La primera pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. El tema está referido a las vacunas. Paraguay llora desesperadamente por no contar con vacunas, mientras aquí en Argentina y Formosa se vacuna activamente. ¿Qué porcentaje llevamos de población vacunada y a cuánto esperan vacunar antes de la llegada del invierno? Doctor. Bueno, las vacunas se están aplicando con un estricto sentido sanitario y epidemiológico, y la provincia va adoptando justamente las poblaciones a los cuales se decide inmunizar por un mayor nivel de exposición o mayor nivel de riesgo de sufrir alguna enfermedad grave con respecto a esta patología. Esto nos llevó primero a inmunizar a la población personal de salud y de la policía residentes en la ciudad de Clorinda. También posteriormente hicimos lo mismo en la ciudad de Formosa, al personal de salud y el personal policial y los que están en los puntos fronterizos y limítrofes de la personal de salud y policial de toda la provincia. Seguimos luego con inmunizaciones hacia la población de la ciudad de Clorinda, que sabemos que es la más expuesta, porque justamente por el contacto estrecho que están teniendo fluido de personas con la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Todos conocemos a su vez la situación delicada por la que está atravesando el hermano país y el riesgo que pone sobre la población de Clorinda, y que se demuestra claramente es que es la ciudad con mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de fallecidos. Por lo tanto, esa población ha sido la primera en ser inmunizada, y ya todas las personas mayores de 60 años han sido inmunizadas en la ciudad de Clorinda. También los docentes de esa ciudad han sido inmunizados. Esto está dando resultados epidemiológicos evidentes, porque estamos notando en el transcurso de estos días, aún con las primeras dosis, porque recién se completaron la segunda dosis el lunes y martes de esta semana, hemos notado una disminución muy importante
del número de pacientes mayores de 60 años que vienen derivados por esta enfermedad en Clorinda. La mayoría ya son pacientes menores de 60 años que sufren esta enfermedad. Es evidente entonces que la vacunación a los mayores de 60 años y personal expuesto en la ciudad de Clorinda ha sido una acertada decisión del Consejo COVID encabezada por el gobernador. Actualmente estamos ya inmunizando hoy justamente a personas mayores de entre 75 y 80 años en Formosa Capital, a más de 80 años ya hemos inmunizado y acabamos de anunciar también hoy que el día sábado se van a estar inmunizando las personas de 70 a 75 años. También recordar que personal de salud, personal docente y personal policial del Distrito Sanitario número 1 en el oeste provincial ya ha sido totalmente inmunizado. En la medida que nosotros tengamos más información certera en cuanto a la cantidad de vacunas que vayan llegando al país y por supuesto también a nuestra provincia, iremos informando cuáles serán los siguientes grupos etarios a seguir vacunando. Gracias. Gracias, Aníbal. La siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira, para el doctor Gómez. El diputado nacional Mario Negri desmintió la afirmación de que los visitantes de la oposición que vienen a pasear a la provincia hayan votado en contra de la compra de vacunas contra el COVID-19 y dijo que la ley se aprobó con 230 votos positivos y que su bloque votó a favor. ¿Tenía conocimiento de estos datos y qué tiene para decirle al diputado? Por otra parte, quedó parte de la pregunta sin responder. ¿Podría ampliar respecto de ella? Esto fue ayer, del tema Potrillo. Sí, no sé cuál habrá sido el voto del diputado Mario Negri específicamente. Lo que sí es por todos conocido y creo que por toda la población, de que todo el partido del PRO y los radicales estuvieron en contra de las vacunas. Esto es muy conocido, creo que ni vale la pena discutir esto. No solamente que han puesto palos en la rueda, sino que han puesto en duda permanentemente de la eficacia de la vacuna. Militaron contra la vacuna. Eso fue desde el inicio, a tal punto que Lilita Garrido, junto con otros legisladores, hicieron una denuncia penal al presidente de la Nación y al ministro de Salud, en ese momento Ginés González García, por envenenamiento de la población. Otra diputada de ese mismo grupo, Frade, que también nos visita frecuentemente, también militaba fuertemente en el movimiento antivacuna, diciendo que el dióxido de cloro era un mejor remedio para esta enfermedad, que como consecuencia de eso falleció una criatura en Mendoza. Carga con su responsabilidad este tipo de cuestiones. Así que esa es la situación de estos visitantes que tenemos en nuestra provincia frecuentemente, que es claramente una visita de tipo electoral, que es claramente una visita de tipo política. No vienen a aportar nada positivo con sus visitas. Tendrían que fijarse, más vale, qué pasa en sus provincias, cómo corregir los desastres epidemiológicos y sanitarios que están ocurriendo en sus provincias antes que venir a atreverse a dar consejos de cómo manejar esta situación en nuestra provincia. Yo creo que debería darle vergüenza a ellos venir a dar consejos a los formoseños, y los formoseños en su gran mayoría repudian silenciosamente este tipo de actitudes. Con respecto al hospital del Potrillo, no sé qué otra cosa quiere que le responda, porque le he comentado exactamente cómo funciona en general ese hospital, con los servicios que cuenta, de partos comunes, con la complejidad que tiene sala de rayos X, que tiene odontología, que tiene un laboratorio, tiene aparte un laboratorio específico para detección de COVID-19, en fin, todos los servicios que corresponden a ese nivel de complejidad. Me había preguntado si tenía un tomógrafo. Un tomógrafo
se destina según nivel de complejidad. Eso es una organización, eso es un sistema. Así funciona. Cuando al centro de salud más alejado, aunque sea solamente un agente sanitario que visita a un domicilio, no es solamente el agente sanitario. Ahí toma contacto con el sistema de salud esa persona. Y en la medida que necesite, se le brinda lo que su patología requiere, en la complejidad para lo cual está organizado un sistema de salud, que es por complejidad creciente. Entonces, de esa consulta, que puede ser un simple resfrío, puede ser que esa persona no tenga un simple resfrío, puede ser que esa persona, por la fiebre que está teniendo, es una leucemia. Entonces, de esa simple consulta, luego va pasando de nivel hasta llegar al nivel máximo que tiene nuestra provincia, que es el hospital de alta complejidad, en donde esa persona sin obra social va a tener no solamente la tomografía, sino la resonancia, todos los análisis más complejos que requiera y el tratamiento que requiera, absolutamente gratuito. Es algo que nosotros los formoseños lo tenemos y que debemos sentirnos orgullosos del mismo. Gracias, Aníbal. La siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa. ¿Cuándo piensan vacunar a las personas de riesgo hasta 60 años o se tiene que pedir un turno? Doctor Gómez. Las vacunas en la ciudad de Formosa, justamente ya acabo de explicar cuál es la metodología que se está empleando y que nos está dando muy buenos resultados. Fue en primer lugar Clorinda. Y podemos observar que esta metodología ha dado excelentes resultados. A aplicar primero al personal de mayor riesgo de contacto con el virus, que en este caso era personal de salud y personal policial en las fronteras y puntos limítrofes de la provincia. Luego continuamos con las personas, con nuestros adultos mayores, por grupos etarios, según la cantidad de vacunas que vamos recibiendo. ¿Y por qué los adultos mayores? Porque justamente la mayor letalidad de esta enfermedad está en ese grupo etario. Por eso es que debemos vacunar primero a ellos, por eso es que hemos vacunado de 60 años para arriba a la totalidad de la población de Clorinda. Hoy estamos viendo los efectos beneficiosos. Vuelvo a repetir, la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos de los pacientes que vienen de Clorinda y que estamos detectando con esta enfermedad, son menores de 60 años, está dando buenos resultados. En Formosa Capital hoy estamos vacunando con gran éxito y gran afluencia de personas a las personas entre 75 y 80 años. Y el próximo sábado, tal cual como se anunció también en este consejo y el gobernador también ya lo había anunciado, el próximo sábado a personas entre 70 y 75 años. Gracias, Aníbal. La siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Medios nacionales reflejaron que legisladores nacionales, en el marco de su visita a la provincia, fueron retenidos por la policía en su trayecto a la ciudad de Clorinda. ¿Esto es así? ¿Qué pueden comentar al respecto? Podemos comentar que efectivamente una caravana donde estaban también legisladores nacionales que tienen todo el derecho a circular por nuestra provincia, la integraban otras personas, es decir, secretarios, periodistas, dirigentes políticos. El único requisito que exigía la policía de la provincia como control era exhibir el PCR negativo en el teléfono. Eso motivó que como miembros de la comitiva no lo podían exhibir, no lo tenían, no querían hacerlo, desconozco el motivo. Indudablemente hasta que todos pudieron mostrar el PCR negativo, algunos legisladores nacionales habrían hecho solidaridad con ellos y se quedaban. Pero pienso que en un momento que en la ciudad de Clorinda tenemos la cantidad de infectados que tenemos, estaba llorando a un médico tan querido como era Enrique, que se nos fue. Realmente ellos a la misma hora estar tuiteando por todos los medios
estamos detenidos por la policía de Infran porque no querían mostrar en su teléfono el PCR negativo en una ruta, me parece que no se exime de todo comentario. Bueno, ahí llegó otra pregunta, como siempre, las de las redes las dejamos para como última pregunta. Concretamente me preguntan qué opino sobre las declaraciones de uno de los señores diputados visitantes que habló concretamente de la administración del gobernador Infran. Este señor diputado nacional fue gobernador de una provincia argentina y realmente es en su gestión. Este señor, en sus primeros 6 meses, en el año 2016, recuerdo cuando comenzaba este festival de endeudamiento del gobierno nacional y también de las provincias que lo seguían, tomó un crédito por 500 millones de dólares, por más que es una de las provincias del centro, una de las provincias ricas. Luego tomó otro en el Banco Nación por 50 millones de dólares más, pero lo pueden encontrar en el internet rápidamente. Por supuesto que los vencimientos de esos 500 millones de dólares recaían en el sucesor en la gobernación de él, no recaían dentro de su periodo. Y lo utilizó indudablemente para pagar gastos corrientes por el tremendo déficit mensual que tenía su gobierno. Entonces, efectivamente, señor diputado, Formosa, la administración del gobernador Infran no fue parecida a la suya. Señores, comprovincianos, creemos que en el día que hemos tenido que dar una triste noticia, como es la que un profesional de la salud perdiera la vida, no obstante, vamos a seguir luchando contra el coronavirus. No nos interesan hoy los votos de las próximas elecciones. Hoy no. Hoy nos interesa la lucha contra un solo enemigo, el coronavirus. Muchísimas gracias por habernos prestado su atención en este parte oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que si Dios quiere, mañana a la misma hora se emitirá desde esta misma mesa de información. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días a todos y a todas.